aquí, tenerlo como referencia. Y el mueble que viene arriba puede ir pegado, por eso sí no hay ningún inconveniente, puede ir pegado. Puede ir pegado, porque en la mayoría de los casos las campanas se atornillan al mueble que viene arriba, o sea que puede ir pegado, por eso no genera ninguna complicación. Bueno, tenemos 610, lo vamos a dibujar abajo entonces para después subirlo. ¿Cuánto tenemos hacia arriba? 500. 500 por 610. Es la altura que nos va a quedar. Vamos a dibujarle aquí. Es una línea. Y acá 300. Bueno, vamos a dibujar el mueble de la campana. Primero lo que tenemos que hacer es dibujarlo, obviamente, y vamos a hacer, ponemos los laterales 300.18. La altura que me estaba indicando el sistema es de 500, o sea, todo el mueble tenía 650 y la campana me pide un espacio de 150. 650 menos 150, ahí estamos hablando de 500. El mueble va a tener 500. Entonces, como les decía, el mueble que va a ir sobre la campana puede ir pegado al mueble, perdón, puede ir pegado a la campana, porque la campana finalmente se puede fijar sobre el mueble que está arriba. Sirve como un punto de apoyo. Aunque siempre es necesario, pues, como les repito, revisar siempre los manuales técnicos, ¿no? Yo puedo hablarles según experiencia, pero siempre es necesario revisarlo según los manuales técnicos. El manual técnico es lo que te va a decir si estamos en lo correcto o no según lo que vayamos a hacer. Vamos a ponerle su puerta. La luz que está ahí es de 3 milímetros. Ahora sí, vamos a llevarlo a este mueble a instalarlo primero y luego le vamos a hacer el análisis respectivo para poder. ¿Ves? Como ves, el mueble está colocado, tienes 1 centímetro de luz acá, 1 centímetro de luz, y en el otro lado debería tener 1 centímetro. Fíjate, 610. Ah, no, tendría que verlo a 620, ¿no? Ok, entonces no lo vamos a desarmar, solamente aquí. Ya vean lo que podría pasar si es que el mueble ya hubiese estado cortado, ¿no? Si el mueble ya hubiese estado cortado, eso sí sería un grave error. Pero gracias al programa nosotros vamos a descubrir que ese error lo vamos a solucionar antes de cortar el mueble. Puertas y las voy a hacer de nuevo. Aquí sí tendríamos que de repente comprar puertas nuevas, ¿no? Eso sería nuestro error que hemos cometido. Pero bueno, el programa nos está indicando, es muy generoso al indicarnos que no estamos haciendo lo correcto. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Vamos a poner 18 milímetros de espesor, obviamente 1,5. 1,5, ¿por qué? Porque el espacio interno, el espacio
espacio interior entre puerta y puerta es de 3 milímetros. Entonces le doy 1.5 para allá y 1.5 para acá y ya tengo 3 milímetros. Bien, ahora sí, ya estamos. Entonces aquí tenemos 1 centímetro de luz y en el otro lado también tenemos 1 centímetro de luz. Por eso no vamos a tener ningún problema. Y la campana queda al ras. Cuando se levanta acá la tapita de la campana, tienes el acceso a que puedas poner el tornillo. Si te dicen a ti que lo instalen, bueno, lo puedes instalar. No es muy complicado. Ahora, vamos a analizar este mueble.